La verdad que los días previos estamos con muchas ganas, entrenando a tope y sobre todo con ganas de que llegue ya el torneo, el primer partido y como digo, con mucha ilusión por intentar hacer un buen papel dentro de la pista. Bueno, aunque son todos partidos muy igualados, la verdad que mi apuesta personal para las semifinales y la final son Cartagena-Palma y Zaragoza-Barça. Y luego la final, Palma-Zaragoza. Yo creo que los únicos que pueden dar la sorpresa en esta copa somos nosotros, porque Inter, Pozzo y Barça han ganado ya títulos de esta envergadura. Palma es un equipo que lleva muchos años asentado entre los equipos top de la liga. Levante y Cartagena, aunque hasta este año no han sido equipos que estén arriba, este año se han clasificado como cabeza de serie y encima siguen primero y segundo en liga. Por lo tanto, no creo que fuera ninguna sorpresa que les pudieran ganar el título. Y Valdepeñas el año pasado ya demostró que puede pelear, por tanto, por título de Copa como el título de Liga en los campos que quedaron subcampeones. Por lo tanto, yo creo que los únicos que podemos dar la sorpresa somos nosotros. Yo creo que el partido más interesante puede ser el que nos enfrenta a nosotros contra Levante. Por nuestro estilo de juego y creo que también por el de Levante, creo que pueden ser partidos muy abiertos en los que haya muchas transiciones ataque-defensa y por tanto, yo creo que puede haber muchos goles y por tanto, yo creo que un mayor espectáculo. En el caso de que no ganásemos nosotros, doy por favorito al Fútbol Club Barcelona. MVP de la Copa, tiro para casa, Eloy. Jugador revelación, aunque creo que ya no es ninguna revelación porque lleva toda la temporada haciendo un papel increíble, Mellado. Máximo goleador de la competición, Ferrao. Portero menos goleado, que entiendo que será el mejor portero de la Copa, Carlos Barrón. Y el quinteto ideal, lógicamente, pues Barrón de portero, Mellado en el cierre, Eloy y Diego por las bandas y Ferrao de pívot. Un saludo a Efesista y a todos los aficionados que este año no podrán estar en la Copa por el COVID. Un saludo. Bueno, pues la verdad que se vive un día muy ilusionante. Llevas prácticamente toda la temporada esperando que llegue esta fecha y bueno, cuando consigues la clasificación para la Copa, pues es algo muy bonito y muy grande y bueno, pues muy contento de que lleguen estos días. Es una fiesta para el fútbol sala y pues bueno, pues disfrutarlo lo antes posible y con mucha ganas de que llegue el jueves. Pues cómo no acordarme del gol de Catela, del Catelazo a Jaén, que lo dio en semifinales el año pasado y es algo que se te queda en las retinas y es algo que jamás puedes olvidar. Entonces, pues bueno, pues ese sería un momento clave para mí del año pasado. Bueno, pues esta es mi segunda Copa de España. El año pasado y esta de forma consecutiva volvemos a estar en esta competición y bueno, pues mala suerte, o porque no quise el destino, el año pasado no conseguimos ganarla y esperamos este año poder repetir el mismo éxito, incluso traernos el título, que sería algo grandioso para todo el equipo y para todo el pueblo, que yo creo que es algo que nos daría un hecho histórico para nosotros. Bueno, la Copa es impredecible, entonces, pues bueno, sabemos que todos los equipos tienen opciones, claro está, pero bueno, para mí yo creo que una de las sorpresas puede ser Zaragoza, que creo que lleva como un premio igual que nosotros y bueno, pues espero que den de qué hablar y que puedan pasar la eliminatoria. Bueno, ha habido unos cruces increíbles, creo que está súper igualada todas las eliminatorias, pero me quedo con la nuestra, que creo que va a ser un partido apasionante y muy bonito para el mundo del fútbol sala y ojalá se decante de nuestro favor. Bueno, candidatos a pasar semifinales creo que no hay, siempre hay algún favorito por ahí, pero si me tuviese que mojar un poco, pues bueno, apostaría que el Barça va a pasar, creo que Palma puede dar la sorpresa. Nosotros también pasaríamos y de la otra eliminatoria creo que va a pasar Zaragoza. Bueno, yo creo que el favorito, yo creo que vuelve a repetir el Barcelona, creo que es un equipo muy compacto y muy completo, aunque puede pasar cualquier cosa, pero yo confío en mi equipo y creo que podemos estar en la gran final. Bueno, hay jugadores que llegan muy en forma, nosotros llegamos con Chino, Dani Solís, Ferrao, es un poco locura, pero ojalá sea yo el máximo goleador.
Bueno, pues si tuviésemos suerte de pasar, de alcanzar semifinales o la final, ojalá sean los nuestros, por el Edu, que eso será señal de que hemos llegado lejos. Bueno, pues me iba a mojar en plan otro club, pero creo que voy a apostar por el nuestro, Sergio González, que es su primera Copa de España. Vamos a darle la oportunidad de ser jugador de revelación y que nos dé muchos asistentes. Bueno, el MVP del trofeo es muy difícil de predecir, no sabemos quién va a llegar a la final y no creo que haga un partido sea tanto. Bueno, esperemos, si llegamos nosotros, pues ojalá sea uno de los nuestros y si no, pues no sabría quién decirte. Bueno, el quinteto titular para esta Copa, pues para mí sería Juanjo, en portería, Retamar de cierre, vamos a poner Vito, Fernandito y Ferran. Bueno, y esperando que llegue la Copa de España para que todo el mundo del fútbol sala y gente apasionada de este deporte podamos vibrar como nunca. Un saludo desde aquí, desde Valdepeñas, para todos los que les encanta este deporte y en especial al ciclista, que vamos a disfrutar todos juntos de esta Copa de España. Bueno, los partidos, los días previos a una Copa son difíciles por los nervios, pero creo que en cuanto al colectivo intenta evitar o corregir los errores que se han comentado en los últimos partidos, y creo primero que hay que llevar es con mucha ilusión y ganas de, para poder afrontar este tipo de torneo, ¿no? Pues he disfrutado muchas desde el 2009 de Granada. He participado en todas menos en una de Logroño. Yo creo que me siento afortunado de haber disfrutado de tantas Copas de España y creo que me tengo que sentir bastante orgulloso, ¿no? Como anécdota, recuerdo una final contra el Pozo cuando jugaba en Santiago, donde metemos un gol que no lo dan por válido porque había pasado la línea y Juanjo pues reaccionó rápido, pero bueno, no, los árbitros no dieron el gol válido y acabamos perdiendo esa final contra el Pozo en la prórroga. Como equipo sorpresa, creo que el Palma vaya por todas. Es verdad que hay mucha competencia, pero el Palma tiene la confianza necesaria para poder conseguir un título como es la Copa de España. Los cuartos de final más apasionantes, yo creo que va a ser nuestro partido, ¿no? Contra Inter. Venimos de enfrentarnos hace dos jornadas contra ellos en Liga, un enfrentamiento que se está repitiendo últimamente mucho en este tipo de torneos y creo que va a ser un partido muy disputado, y al igual que también el del Pozo Barça. Pues los candidatos a semifinales y final, si me tuviese que jugar un pronóstico, nosotros está claro que vamos a ir por todas. De Cartagena y Valdepeñas lo veo muy igualado. Sí que es verdad que aunque en la liga regular hay bastante diferencia, pero en este tipo de torneo pues es muy difícil predecir, ¿no?, quién es el favorito en estos partidos igualados. Y por la dinámica que tienen, yo creo que Cartagena tiene un plus, pero Valdepeñas ya demostró el año pasado que en momentos importantes va a pasar. La nuestra, pues voy, lo doy todo por nosotros. Pozo Barça va a ser súper disputado, pero vemos que el potencial del Barça, bueno, que es a priori el más favorito, ¿no? Y luego de Levante Zaragoza, bueno, pues un partido disputado que Levante lo está haciendo muy bien, pero siempre va a haber sorpresa. Entonces yo creo que los cuatro partidos son bastante concurridos y difíciles, ¿no? El favorito para ganar, es verdad que siempre hablamos de los grandes, pero es una juego al Palma Futsal, porque tenemos la confianza necesaria para conseguir este tipo de torneo. El jugador, el máximo goleador, voy a apostar por uno de mi equipo, por Raúl Campos. Creo que en los momentos importantes siempre está y está disfrutando de un buen momento de juego, ¿no? El portero menos goleado
me la juego también por alguno de mi equipo, ya sea o Fabio o yo. Creo que vamos a hacer un buen torneo cualquier portero del Parma Futsal. Jugador revelación, nosotros hemos incorporado ahora una figura, la de Igor, el pívot, que creo que va a demostrar que casi un buen fichaje de invierno y puede ser jugador revelación. También me lo voy a jugar para mi equipo, pues, y voy a apostar un poquito por Vilela, ¿no? Es un pívot bastante determinante que puede darnos mucho, ¿no? Y tiene que marcar diferencia en ese juego tan específico como el de pívot. Poner a Juanjo de portero, Chino, Mellado, Ferrao y de cierre voy a poner a Bollis. Mellado a la zurdo, Bollis de cierre, Chino a la derecho y Ferrao de pivot. Bueno, los días previos a la Copa son como los días previos a todos los torneos que son importantes y la Copa, bueno, es de estos torneos que todos los equipos quieren estar, todos los jugadores quieren jugar, están ahí los ocho mejores de la primera vuelta, toda la atención del mundo del fútbol sala está puesta en esta semana y es un torneo especial y a todos nosotros nos gusta jugar, como la previa de cualquier torneo importante donde se decide una semana y se vive con mucha intensidad. Bueno, sobre cuántas he jugado, bastantes, si sumamos ahí desde el Pozo, antes de irme a Rusia, Caja Segovia, los de aquí con el Barça, pues no he parado para sumar, pero son unas cuantas. Y he ganado una con el Pozo y dos con el Barça, pues tres Copas de España. Bueno, hay algunos partidos, pero yo me quedaría por ser mi primera Copa, muy jovencito, marcar un gol en semifinal con la camisa del Pozo ahí, y repito, por ser la primera Copa, pues me marcó mucho, y de hecho ganamos esa Copa y quedó marcado en mi memoria este gol que bueno, que por ser muy joven, poder aportar un gol en semifinales fue muy bonito. Bueno, son partidos muy igualados. A un partido, muchas veces campo neutro, la Copa tiene el plus de ser bonito porque todo se decide a un partido, pasar a semis y luego a final, siempre hay sorpresas. En los últimos años solo mirar las finales. Y bueno, ojalá no salten las sorpresas y podamos llevar el Barça otra vez la Copa para casa. Bueno, repito que la Copa es de esos partidos de a 50-50 de cuartos de final, ¿no? Y para pasar a semifinales, pues que pase el Barça y los otros tres da igual. Creo que serán partidos bonitos también, son enfrentamientos muy igualados y pasando el Barça, lo demás, en teoría, nos da igual. Así que todos tienen posibilidad, son partidos de altísima intensidad en una semana y todo puede pasar. Mientras pase el Barça. Bueno, como he dicho antes, los cuatro partidos son partidazos, partidos muy igualados. Solo ver los enfrentamientos y lo que los equipos están haciendo en liga. Yo me quedo con el nuestro también, Barça-Pozo, final de liga hace 2 años. Partidos que siempre son muy igualados, final de la Champions. Es un partido que va a ser, como todos, va a ser muy bonito de verlo. Bueno, yo, mi equipo favorito es el Barça. Mientras gane el Barça, estoy contento. Sí que es verdad que hay equipos como el Pozo y el Inter que siempre están ahí tocando, equipos grandes que pelean siempre por títulos. El Palma siempre quiere dar ese pasito más. Pero yo de favorito, mi equipo favorito siempre será el que estoy, y en este caso el Barcelona. Bueno, contesto las dos preguntas a la vez. Pichichi creo que será Ferrão y voy con él porque es de mi equipo y seguramente estará peleando ahí por ser máximo goleador. Y por tener con menos goles, pues Dida con Miquel Feixas. Eso sería una buena señal, sería que hubiéramos hecho una buena Copa y el título estaría aquí con nosotros, ¿no? Pues portero Dida con Miquel y Pichichi Ferrão.
Bueno, de revelación creo que será Mateus, de nuestro equipo. Viene una creciente muy buena, es un crack, creo que está ganando confianza y ojalá pueda hacer buenos partidos, se lo merece y pueda llevar este premio. Mejor jugador, hay muchos, pero yo con que sea alguien del Barça sería una buena señal y estaría muy contento, pues que se lo lleve a alguno de nuestro equipo. Ah, bueno, yo no soy la persona más indicada para ser un quinteto quitando los de mi equipo. Hay muchos jugadores de muchísima calidad, tendría que ser más de un quinteto, así que dejo esto para vosotros y desear suerte a todos que están en la Copa, pero ojalá que nos llevamos nosotros a casa otra Copa de España más. Un abrazo. Bueno, la verdad que con mucha gana. El equipo está muy ilusionado. Sabemos que es el mejor torneo por excelencia. Están los 8 mejores equipos del mundo, de la mejor liga. Y bueno, con muchísimas ganas de que llegue la hora y de hacer las cosas bien y traernos la copa. Jugando, esta es mi sexta y por suerte he ganado 3 seguidas. Y recuerdo quizá la del Wisin, que para mí ha sido la mejor copa que he vivido. Pues no te sabría elegir uno. Yo creo que los 8 están a la copa, esta liga está más igualada que nunca y puede ser que haya alguna sorpresa. Pues no te sabría decir, como te digo, primero nosotros y si no, bueno, por el otro lado van Pozzo y Barça, que siempre se supone que es otro grande también. Espero que sea David. Jesús o Alex. Chillo. Portería pondría Didac, cierre pondría Rafa Rato, pondría también Adolfo, Chino y digo Ferrao. Bueno, pues gracias a Dios estamos ya aquí, mañana el primer partido y siempre pues con ese gusanillo ahí en el cuerpo metido, pero con muchísimas ganas, muchísima ilusión, el equipo lo veo muy, muy metido, con muchísimas ganas de hacer una gran copa y para eso hemos trabajado. Pues, no sabría decirte, pero bastante, creo que Rivera Navarra 4, con el Pozzo 4, ahora con Jimmy la primera, y espero que sean muchas más, y esas son todas. ¿Has podido alzarte con alguna? No, 3 finales, 2 de ellas en penalti y esperemos que esta sea la definitiva, ojalá. Sí, bueno, son todas las Copas de España, todos los partidos son muy especiales y por quedarme con alguno, mi primer gol en Copa de España, que fue con Rivera Navarra, y luego un partido muy especial también, que estaba a duda también al mando del equipo, que perdimos en la final, también con el 4-3, contra Inter en la final de la Copa de España, y al final pues nos empataron 4-4, fuimos a la tanda de penaltis, y ahí es cuando perdimos. Son todos especiales, pero algunos de esos, te digo. Bueno, yo apuesto por Jimby, pero si tiene que ser otro, pues sorpresa. Bueno, no creo que sea una sorpresa, me decanto por Levante, que está haciendo una gran campaña y quitando a los 3 grandes, pues Levante. Bueno, son todos, yo creo que todos los encuentros son 4 partidos espectaculares, tanto el jueves como el viernes, y no sabría decirte uno. Espero que el nuestro no se sufra mucho, pero no sabría decirte uno. Yo creo que todos los partidos van a ser espectaculares para el aficionado, va a disfrutar muchísimo. Uf, voy a mojarme. Jimby, Inter, Levante y Barça. Bueno, no veo ninguno favorito ni deseo que sea otro ganador que no sea Jimby Cartagena. No lo sé, es muy complicado saber eso, pero ojalá que alguno de nuestro equipo. El nuestro, cualquiera de los 3, o Raúl, o Chemi, o Chispi. Nuestro Mellado, que es un fenómeno. Pues como he dicho antes, y sería una buena noticia para nosotros, uno de nuestros 3 porteros, bien Chemi, Raúl o Chispi. Es difícil solamente decir 5, pero y quitándonos a nosotros, te diría Juanjo,
De cierre metemos a... Uf, complicado, ¿eh? Venga, a Lolo, que es cordobés, a Pito, Pivo Ferrao, y me queda un ala, pues a Daniel, que es un jugador que me gusta muchísimo. Sí, por supuesto que sí. Nada, mandaros un saludo, daros las gracias por el apoyo que siempre recibimos, que tanto en el Palacio como fuera soy uno más, y a Efesista, pues que son unos fenómenos, que ya he estado alguna vez con ellos y seguro que vamos a estar en alguna más. Así que nada, nos dejaremos la piel por conseguir la Copa de España, que tanto se merece toda la ciudad, la afición y todos nosotros. Un abrazo. ¿Cómo se viven los días previos a la disputa de la Copa de España? Con mucha emoción. ¿Cuántas Copas de España has disfrutado? Con esta sería la tercera. ¿Has podido estarte con alguna? No. ¿Recuerdas algún partido, anécdota, gol especial en alguna Copa de España? Sí, mi primera Copa de España en Valencia, la semifinal contra Inter, que metí un gol y una asistencia. ¿Qué equipo puede dar la sorpresa en los enfrentamientos de esta Copa de España? Creo que Valdepeña. De los cuartos de final, ¿qué partido crees que va a ser el más apasionante? El Pozo Barça. De los candidatos para pasar a la semifinal? Diría que Valdepeña, Inter, Levante y el Pozo. ¿Y a la final? Inter, el Pozo. ¿Qué equipo es tu favorito para ganar la Copa de España en caso de que tu club no llegase a la final? No tengo otro equipo, yo diría que el Pozo. ¿Quién crees que será el máximo goleador de la Copa? Fernando. ¿Y el portero menos goleado? Juanjo. ¿Quién crees que será el jugador revelación de la competición? Mellado. ¿Y el mejor jugador MVP del torneo? Fernando. ¿Cuál es tu quinteto ideal sin incluir jugadores de tu equipo? Fabio, Pito, Mellado, Ferrao y Diego. Perfecto.